Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Fuera del Área. Qué alegría poder reencontrarnos nuevamente junto a ustedes. Y ustedes están acostumbrados a que en este programa vengan los mejores entrevistados de la historia de las webs chilenas. Y aquí estamos con el crack Leo Rey. ¡Leito! ¡Rígido! ¿Cómo estamos, Leito? Súper bien, contentísimo. Qué rico, gracias por venir. Gracias, sabemos que en estas fechas ustedes están a full entre eventos, viajes para arriba y para abajo y tuviste el tiempo de estar junto a nosotros acá en el Fuera del Área. Sí, bueno, es bueno que haya vuelto todo este movimiento de show, eventos veraniegos, ya que estuvimos 2 años ahí prácticamente... Duro, ¿eh? Sin nada, así que disfrutándolo al máximo, reencontrándonos con el público y por eso me haya costado tanto venir, pero aquí estamos ya, compadre. ¿Cómo viste soportar ese tiempo en pandemia sin poder actuar? Porque más allá del tema económico, todos ustedes viven de los aplausos, viven claro. del show. Imagínate que hay que, cabe mencionar que los artistas somos muy sensibles porque también vivimos de la música, en mi caso, ¿cierto? Y uno genera contenido para poder estar vigente, o sea, canciones... Mm. Haces conciertos donde muestras tu banda, tu show escénico, bailarines, etcétera, etcétera. Y estar sin eso, imagínate, era estar de brazos cruzados en la casa pensando qué va a suceder, cuándo va a terminar esto. No sé, quizás no estoy sonando tanto en la radio. Miles de cosas que te van generando una... Un cuestionamiento, quizás. Un cuestionamiento y también como una depresión musical, ¿cachai? Claro. Que te hace estar con el ánimo bajo... No dan ganas de meterse a hacer canciones, a seguir motivado, como un entrenamiento. Hay muchos músicos que obviamente, más allá de que hayan echado mucho de menos el proceso de poder estar en los escenarios, poder compartir con la gente, de que aprovecharon este tiempo de pandemia para hacer más música. Claro. Sí, yo, bueno, fue lo que comencé a hacer, pero como te digo, fue difícil agarrar el hilo porque al comienzo pensábamos que iban a ser 2 meses, 3 claro. meses y pasaron 2 años, entonces costó agarrar el hilo de inspirarse, de componer o de preparar algo para mostrar, siendo que no habían eventos, habían solo cosas digitales, privadas, que se ha dicho paso, era súper fome, que yo decía, el grito de las mujeres y no había nadie. No, ¿hiciste algún show? ¿Hiciste esos shows virtuales? Sí, con 3 cámaras, así, parecido como acá, y cantando, imagínate, que uno se apoya en el público para pedir el grito de las mujeres solteras, o que el coro de la canción... Claro, porque tus shows son súper interactivos claro, también con la gente. ¿No? Es súper de conexión, entonces fue horrible, fue algo que no me gustó, de hecho lo hice solamente una vez y de ahí decidí mejor quedarme guardadito y esperar a que todo esto pasara. Me imagino. Oye, Leo, has tenido una exitosa carrera, has cautivado y has conquistado al público, no solamente nacional, sino que internacional en Sudamérica con tu música. Te has dedicado a diferentes actividades también, de que vamos a entrar en profundidad un poquito más adelante, pero queremos que la gente sepa un poquito cómo fue tu infancia, cómo, todo lo que tuviste que luchar para llegar a ser un cantante reconocido. Sí, bueno, yo partí, mi papá era un tipo soltero que salió a los 40 años de la casa de su papá, imagínate, wow. y decidió salir a la calle a trabajar con unos juegos ambulantes, unos tacataca que los hizo él mismo, que eran 4 tacatacas, una guirnalda con unos par de luces y listo. Se armó una casucha de 4x4 que se apernaba en las esquinas y que era boletería, baño, cocina, comedor, todo, ¿cachai? O sea que tú partiste con él a la calle. Claro, a la calle. Bueno, mi papá conoció a mi mamá. De ahí, de esa relación, nací yo y por cosas de ese momento, de económicos, problemas... familiar y muchas otras cosas, ella me entrega a mi papá y yo desde el año de vida que viví con él en la calle como gitano. O sea que tu padre te crió solo. Me crió solo, sí. Wow. ¿Es verdad que tu padre le pedía a las mujeres del barrio que te dieran leche, que te alimentaran sí. mientras trabajaba él? Claro, él como era un poco inexperto, claro, le pedía a las mujeres que tenían su hijo que me dieran de amamantar o que me mudaran muchas veces. O que me dieran ese cariño de madre que no tenía en ese minuto. Esa falta que hace... Esa falta que hace bueno, cuando uno es más bebé, ¿no? Cuando es chiquitito necesita el apego igual de la mamá, creo yo. Así que esa fue la infancia un poco distinta que me tocó vivir. Pero siempre desde el momento que crío conciencia, digamos que logro ya darme cuenta de lo que es la vida y dónde en el lugar que estoy, ya quiero cambiar. O sea, siempre, claro. digamos, nunca quise vivir ahí, en eso, donde estaba, porque yo veía ¿Y cómo que te diste cuenta?
Porque veía que la gente, llegamos a una población, no sé, pero te digo, ya 5 años, y yo iba a la casa de la gente a tomar tecito, había un núcleo familiar, el niño tenía su pieza, su juguete, y yo no tenía nada. Mi papá, éramos dos y vivíamos así al día, ¿no? A lo que llegara, así, y la gente a jugar, teníamos plata, y si no, no. O sea, eso no se llama vida, se llama sobrevivir. Claro, sobrevivir prácticamente porque no tenía piso, ¿cachai? En invierno pasaba el agua por ahí, o sea, pobreza extrema. Y yo creo que eso me dio también la fortaleza y las raíces para poder salir adelante y querer un mejor futuro para mí como ser humano. Claro, y lo conseguiste. Y ¿en qué momento empezaste como a desarrollarte y decir, sabes qué, yo voy a empezar a salir de acá? ¿Cuáles son las armas que tomaste? Mira, lo que pasa es que yo al comienzo miraba a mi alrededor y veía que no tenía otra alternativa, porque mi papá tenía en la cabeza metido que yo tenía que ser el sucesor de su empresa, que no era empresa, claro, pero yo tenía que darle el peso, ¿no? De que fuera un parque de diversiones profesional, con videojuegos, que se ha dicho de paso, también estaban de moda los arcades en esos años, estaban recién saliendo, y los tacataca como que, ¿cachai? Como todas las modas, pues empezó como el tacataca a irse al hoyo y no, la gente no jugaba tanto, no era como lo más buscado en ese momento. Así o sea que esta nueva faceta de streamear, jugando Mortal Kombat y todo, ¿es como un homenaje a tu padre? Claro, o sea, es que el mundo en el que crecí, de la diversión, claro, de jugar, de competir, de vender fichas, de todas esas cosas, yo las aprendí ahí con mi papá. El canto también, él cantaba todos los días, pero a mí no me dejaba tocar la guitarra, ¿cachai? No me dejaba que yo empezara la música porque decía que eso no tenía futuro, que en Chile no había una industria musical y que los artistas, digamos, profesionales y bacanes estaban en México. Claro, un prejuicio muy grande que nacía de toda la familia, claro, en teoría. No solamente con la música, sino con todo el tema artístico, cultural. Entonces yo veía videos y cosas y yo decía, no, yo quiero hacer eso. Y lo practicaba solo cuando él no me veía y él todo el rato en contra, porque quería que yo me dedicara a los juegos, a vender fichas. Y aparte que como era niño también, ante el público era como que, oh, y el caballero anda con el niñito, pucha, ayudémoslo. Entonces también, por un lado, era como una conveniencia, digamos, entre comillas, de que yo estuviera ahí. Pero me perdía otras cosas, que eran los estudios, la infancia, jugar, Navidad, cumpleaños. ¿Es verdad que no fuiste al colegio? No fui al colegio porque me crié con él desde el año de vida hasta los 15. ¿Tuviste la escuela de la vida? La escuela de la vida, claro. Y imagínate que yo igual sabía leer, sabía sacar cuentas, hacía las solicitudes para las juntas vecinales porque había que pedir permisos municipales para instalarse con los tacataca en algunos lados. Pero yo nunca quise ser ignorante, por no ir al colegio, pero sí quería aprender, me ponía solita a escribir, a mejorar la letra, a restar, a sumar, lo más básico, obviamente. ¿Sí? Aprendí a leer por los días lunes. Mi papá viajaba a Limache, de cualquier lugar que estuviera de la quinta región, viajaba a Limache el día lunes a la casa de su mamá a dejar las lucas para guardarla, porque como viejo antiguo no guardaba la plata en el banco, la echaba en un tarro de las monedas. Bajo el colchón, ¿no? Y íbamos, claro, a guardarla a Limache. Y cada vez que esperábamos el bus decía Limache, Peña Blanca, Quilpué, Valparaíso. Entonces, todos los lunes yo ya sabía que decía eso. Y de vuelta lo mismo, y adentro de la micro me iba leyendo, por ejemplo, se prohíbe fumar, artículo 91. Perfecto. Me aprendí todo de memoria y eso como que me... Gracias a eso aprendí. Después ya sabía unir las palabras y... No sé, fue una cosa como que No tengo el recuerdo de haberlo practicado, sino que como que lo aprendí en algún momento, ¿no? Claro, tu relato es un tremendo ejemplo para quizá los niños o los jóvenes que tienen menos oportunidades y que no obligatoriamente tienen que terminar drogándose en las poblaciones, delinquiendo, sino que siempre hay una escapatoria y si uno quiere lo puede lograr. Sí, mira, Mauricio, yo siempre cuento esto no por una cosa decir, leíto, pobrecito, puta, que la sufrió. Por supuesto, no, sino que yo siento que mi historia puede ser algo que inspire a otros muchachos que quizás de repente dicen, pucha, la vida se ha portado mal conmigo, no tengo una familia que me apoye, no tengo esto, pero siempre hay oportunidades, pero uno es el que tiene que querer superarse. Buscarla, y yo soy el claro ejemplo, yo quise salir de ese contexto en el que vivía y soñé con ser artista y bueno, fue un camino largo y difícil, pero lo logré.
Sí, pero, y no tengo ninguna duda que tu relato siempre será un gran ejemplo para muchos jóvenes en Chile que hoy día quizás así están espero. Un poquito desorientados eso. O se están dejando llevar por el mal camino. Exactamente. Querido Leo, me quiero traspasar un poquito a la noche. ¿Desde cuándo nace el gusto la por noche. Cantar y por la cumbia? Bueno, ¿la noche dices tú de la noche o del grupo La Noche? No, La Noche déjamela a mí. Vamos al grupo La Noche. De La Noche te voy a dar lecciones yo, no te preocupes. Bueno, yo a los 15 años me separo de mi papá. Pues yo me rebelé como adolescente que era en ese minuto. ¿A los 15? A los 15 años y le dije a mi papá, ay, ¿qué más viejo tal por cual? No quiero estar más al lado tuyo, no quiero que me obligue a trabajar textual, ¿no? Y me voy. Y él quiso como... pegarme, ¿cachai? Claro. Su correazo y yo salí arrancando y me fui a la calle. O sea, de ahí lo dejé y no volví nunca más. ¿Saliste entonces, a la jungla? Me salí corriendo, ponte tú. Ah, llegué a un paradero de micro, así todo nervioso. Paró la micro, caballero, ¿me voy a llevar hasta Calera? No sé, era como de aquí al centro. ¿Sí? Ya, me lleva y al primer lugar donde voy a parar era los videojuegos, ¿cachai? Donde estaban las salas de arcade y todo. Porque me sentía liberado y cuando estaba con mi papá nunca pude ir a los videos, entonces fui ahí. Y ahí fue la primera vez que yo me veo la necesidad de tener dinero. Entonces, ¿cómo consigo plata? Estaba en la calle, no tenía nadie. ¿Cómo consigo plata? Y estaba yo en los videos, siempre cuento esto mismo. Estaba jugando y al lado había un chico con una guitarra, con el estuche y todo. Mira. Y yo me acuerdo, digo, puta, yo sé cantar, me sabía poquitas canciones de oreja nomás. Y de la nada le digo, oye, préstame la guitarra para ir a cantar ahí al frente a un bar. No sabía si me iban a dejar cantar en el bar, nada. Pesqué la guitarra, totalmente una cosa de convicción. Pesqué la guitarra, él me la prestó, le dije, te doy 10 fichas. Si me la prestáis ya, me dijo. Mira. Espérame aquí. Parto al frente, canté, me acuerdo, unas rancheras, tres canciones. Paso la manito, puta, como 1.500 pesos de... De la época, de upa. La época. ¡Guau! Fui, le regalé las 10 fichas, el cabro chico quedó feliz. Yo me compré fichas también, me aproveché de encerrar en ese mundo que en realidad uno a los 15 años no piensa tanto en como en rencores o la vida, ¿no? Sino que es más liberal, ¿no? Está en la etapa de por supuesto. De cambio. Entonces estaba concentrado en los videojuegos y a la vez pensando dije, oye, la música puede ser algo que me ayude a sustentarme y con esto puedo hacer carrera, hacer la práctica para llegar a ser. Desde ese día te diste cuenta que podía hacer algo, claro. Que podía ser como tu salida a la vida. Exactamente, ese día me di cuenta y de ahí ya no paré más. Después empecé a conseguir mi guitarra y estuve alrededor de un año viviendo así, cantando, consiguiendo mi guitarra, cantando. O alguna vez me tocó cantar a capela cuando no tenía plata, ¿cachai? Y darle nomás y después pedir las luquitas para poder quedarme en alguna residencial, pasar la noche y seguir adelante. Bueno, así estuve un año y a los 16 años mi mamá se entera de esto y pide la tuición y yo me tengo que ir a vivir con ella. Una vida nueva para mí, a mi mamá prácticamente no la conocía, tenía 5 hermanos más que era como, ah, son mi hermano. Imagínate, fue un momento difícil, raro también para mí, una persona que vivió todavía toda la vida en la calle. ¿Y mantienes relación con ellos? Sí, mantengo relación con ellos, sí. Fue difícil en esos años, pero después con el tiempo nos fuimos afiatando y ya respetando y queriendo como hermanos, pero al principio fue bastante difícil, así que... Así parte mi carrera musical y bueno, estoy con mi mamá, me voy al servicio militar, hago mi servicio militar, por allá conozco al huevo Fuensalida, me da la oportunidad de ir a la tele y ahí comienza mi carrera musical. En Extra Jóvenes, fue la primera vez que salí en la tele, Extra Jóvenes, participando, ¿verdad? Y de ahí dije yo, esto es lo mío, y de ahí me lancé. Y ahí participo en algunas bandas tropicales de amateur, ¿no? Que estaban comenzando hasta que empecé a escalar y... Finalmente, el 2004, llego a La Noche. ¿Y siempre cantaste con lentes oscuros? Sí, bo. Lo que pasa es que yo antes tenía la nariz, ¿eh? Yeah. Era el rey de los tucanes. Nada, que no tuviera solución, man. Claro. Entonces, vuelvo un poquito atrás. Cuando yo veía los videos de Luis Miguel, yo decía, bueno, Luis Miguel es perfecto este, weón. Hasta me gusta, weón. Este tiene los ojos claros, canta lindo, weón. Tiene la nariz perfecta, bueno. Entonces yo me miraba y decía, yo quiero ser cantante, no puedo tener la nariz así, pues. Entonces quería operarme la nariz, ¿cachai? Quería operarme la nariz y no se da en ese tiempo porque obviamente no tenía de dónde sacar el recurso. Entonces una vez estaba cantando para una teletón y estaba todo bien y de repente se corta la pista.
Y un weón que estaba abajo me grita, ¡ya, pues narigón! ¡Uy, se me vino el mundo weón abajo! ¿No? Fue lo peor, me sentía con así la nariz, po, weón. Entonces, desde ahí, desarrollé la técnica. Después de esa vez, llegué a la casa yo y empecé a ocupar lentes, ¿cachai? Y me, como tenía la nariz media grande, me los ponía ahí, ¿cachai? De hecho, si tú veis los videos antiguos de la noche, cuando todavía no me ven, cuartito ahí. Todavía se me ven los ojos, ¿cachai? Como ahí, para que, ah. Entonces, los lentes los ocupaba por varias cosas, porque siempre trasnochado, por tapar la nariz, y por una cosa que cuando yo, otra anécdota también, estaba cantando de repente en el escenario, y le decía a una chica, ¿cachai? Así como que, igual que tú, y como que la chica me miraba y no me correspondía, entonces me daba vergüenza, po. Entonces con los lentes yo a cualquiera, po, igual que tú. Y era, ¿no? Generalmente le cantaba a uno y le cantaba como si se daban vuelta. Claro, entonces los lentes cumplen varias funciones y a la vez crearon un estilo dentro de mi personaje. Así que por eso es, no es porque esté curado o volado, cantando, es cosa del look, ¿no? Oye, Leo, en este exitoso paso por la noche, ¿tú pensaste alguna vez que tendrías tanto éxito? Mira, yo siempre soñé con el éxito, siempre, ¿sí? Siempre, siempre. E incluso cuando llego a la banda la noche, que ahí hicimos una fusión bastante entretenida, porque éramos varios, éramos alrededor de cuatro que teníamos la misma sintonía de querer el éxito, de hacer un grupo que le fuera bien, que la gente hiciera esto y que coreara nuestras canciones. Eso lo tuvimos desde la génesis, antes que nacieran las canciones. Sí, es que yo me acuerdo de ese tremendo éxito y habían hasta mujeres que se tatuaban tu rostro. Sí. Mira. Mire, imagínese. No me parezco mucho, pero... No, sí. Oye, y el pelo te caracteriza siempre. Ese nunca sí. Lo he dejado, ¿no? No, nunca. ¿Nunca te cortaste? ¿Nunca tuviste el pelo cortito así? ¿Me echas parás como yo con gel, sí, biso, así bien? Cuando ¿sí? Chico, así me creía Fabricio. Era Patricio. Andaba pato todos los días. Sí, al principio el pelo corto. ¿Pero te parecía algo Fabricio, no? Así como para dimensionar un poquito la situación. Sí, pues en ese tiempo sí, al gimnasio le ponía bueno, ahí le hacía su... Ah, te mandé. Sauta piña y todo. Sí. ¿Pero solo en el cuanto al gimnasio o en todos los atributos de no, Fabricio? No, en el gimnasio no. Oye, ya voy. Bueno, y ahí comencé con el experimento de lo que es la noche, ¿cachai? Hacerse la idea de cómo iba a ser, que fueran canciones media subidas sí. De tono, calentitas. Por supuesto, en el momento ahí prendía. Para que lográramos ahí un espacio dentro de todos los grupos tropicales que hayan de la época también. Sí. Oye, Leo, en alguna entrevista tú dijiste también que a ustedes les pagaban poco, más allá de ser uno de los grupos más exitosos del momento. Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que pasa es que había un desorden administrativo también, porque justificando todo esto un poco, ¿cierto? Yo igual me descargué mucho tiempo con lo que es la noche, pero este último tiempo he tratado de cambiar mi mentalidad, mi chip, y quedarme con los lindos recuerdos, porque finalmente ahí pasé lo más maravilloso. Imagino. Creo que un saco de lindos recuerdos y algunas cosas que opacaron todo este lindo proyecto. Bueno, había una administración no muy clara, había inexperiencia, todos fuimos famosos de la noche a la mañana, o sea, literalmente nosotros un año antes de Viña estábamos como un grupo normal, amateur, que comprábamos ropa ahí en patronato para vestirnos y fue todo muy rápido. En micro, en metro, acá en Santiago veníamos a grabar, éramos nada, po. Y de repente el fenómeno comenzó a como bola de nieve en las radios, las canciones, a subir y fuimos exitosos. Entonces por eso que ya no estoy con la mentalidad igual de juzgar tanto, sí, nos pagaban poco y fue duro, pero fue culpa también de la parte administrativa o los acompañantes de, claro. Más de la cabeza, ¿no? ¿Fuiste muy confiado siempre? Siempre confiado, siempre así, partner, a darlo todo, hermano, sí. Toma. Puta, nos pasa todo lo que nos terminan todo. Cagando, no, por la cresta. Sí, pero uno creo que es esencia, uno es así. Yo recién me di cuenta hace un par de años, pero me cagaron tantas veces que ya... Pero seguramente alguien te lo dice, oye, cuidado, no confíes, sí. Pero uno... De carne no de corazones. Y uno entonces, entrega siempre todo. Uno de repente se topa con una energía linda, bonita, un buen simpático que te da la mano.
sentís cariño y te entregáis. A mí me pasa, me sigue pasando, pero bueno, a esas personas que se portan mal no les va tan bien como a nosotros. La vida es una rueda, da vuelta. Hay que quedarse con eso, uno lo cagan y todo, pero uno sigue brillando y sigue bien. Por supuesto. Leo Rey, ¿volverías al grupo la noche? Yo creo que sí, sí. Si tú me preguntas así, sin ahondar mucho y a primer pensamiento, volvería porque hay una serie de, como te digo, de lindos recuerdos. Ahora cada vez que uno ve el festival se acuerda también que uno estuvo ahí y gracias a Dios fue un éxito y lo pasamos lindo. Gira por todo el país, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia, México, sí. Bolivia, Perú, Ecuador. Y justamente por eso te quería preguntar, Leo, porque hoy día la música chilena sí tiene éxito internacional. Sí tiene éxito, sí. Entonces hoy día yo creo que sería una muy buena posibilidad de que tú pudieras relanzar quizás el grupo, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, yo sigo con mi carrera, ellos siguen con su carrera. Seguimos cada uno haciendo música y creando para todos nuestros seguidores, para todos los seguidores de la música tropical. Pero sí sería maravilloso, no sé si hoy, mañana, este otro año, pero si se da en algún momento, que sea en un momento que estemos reconciliados, que estén sanadas las heridas. Y se dé de forma natural. Y que de verdad entreguemos lo que la gente quiere oír y que no sea algo de tanto de interés, ¿no? De tocar en el escenario y prácticamente ni mirarse, para eso no. Yo creo que una buena conversa. Es que no terminaría bien. Claro, no terminaría bien. Juntarse. Cuando pasa mucha agua bajo el puente, las cosas tienen que darse de manera volver natural. A ser amigo, yo creo que es lo primero. Exacto. Estrecharse la mano, pedirse quizá una disculpa, no sé. Yo creo que sería un gran hito no solamente para ustedes, sino que para todo el público chileno que ustedes los sigue apoyando y son fanáticos tuyos también y del grupo. Bueno, los colegas todos dicen lo mismo también. Los colegas músicos, solistas, cantantes, todos los que tengo la oportunidad de ser amigo de ellos, siempre lo están diciendo. Oye, ¿qué pasa? Es algo que la gente quizás se siente dueño del grupo la noche, de todo lo que marcó en esa época. Es como del pueblo, entonces por supuesto. Uno no puede decir no, ¿cachai? Porque sería negarle algo que la gente en el fondo desea, ¿cachai? Sí. Oye, Leo, tengo recuerdos de haberte visto en televisión imágenes con un Camaro espectacular amarillo. ¿En qué momento te compraste ese bólido? A ver, te voy a contar la historia. Ese auto era el del Quique Acuña. ¿El del Quique? ¿Verdad? Sí, pues el Quique. Sí, pues él tenía... Bueno, mira, ese no es Camaro, pero... El lugar donde yo quería comprar el Camaro, yo lo fui a comprar y me dijeron, no, perrito, este auto es del Quique Acuña y lo viene a buscar en estos días. Pucha, es que yo quiero ese, el Bumblebee con las líneas y toda la onda, cabro chico. Que en ese tiempo estaban de moda los Transformers que habían salido. El sueño, claro, así como que más encalillado que la chucha, pero ya quedó el auto. ¿Cuántas cuotas precio contado? A ver, 300 cuotas. Mañana me queda la última. El Camaro lo desarmaron entero, pero todavía está pagando. Bueno, y llegué y me dice, pero tengo este otro que era ese amarillo que aparece ahí, que es un Pontiac. Que el me Pontiac. Pareció bonito, simpático, así, dije yo. Tiene onda como para Leo Rey. Así que ahí agarré ese autito y fue un sueño también. Pues imagínate toda la vida viviendo ahí como gitano, pobre, y andar en un autito ahí bonito. Fue hermoso, un lindo recuerdo. Y aparte que yo siempre fui amable con el público, no, nunca me cambió, digamos, el que yo haya tenido un buen auto o haya cambiado mi situación económica un poco. Siempre traté de ser la misma persona y mantener los pies bien puestos sobre la tierra. Así que después, claro, le fui dando prioridad a otras cosas, ¿cachai? Ya dejé después los autos porque era muy fanático de los autos. Después ya quería tenerlos todos, po, ¿cachai? Sí, po. Y después ya me empecé a dar cuenta que tengo que darle prioridad también a lo que yo busqué y lo que me ha dado lo que tengo, la música. Entonces empecé ya a invertir en otras cosas, en los micrófonos, que el estudio, que tener sus cositas para grabar. Por supuesto. Entonces ahí de a poquito madurando y asentando que a veces ustedes tienen que pensar que yo prácticamente me auto... le enseñé, ¿no? O me autocorregí. También cuando estuve solo en algún momento y se me pasaba la mano con algo, también era yo mismo el que decía, oye, bueno, no te salgáis del foco, acuérdate que queremos llegar allá, queremos ser famosos. Y la brecha delgadita entre lo bueno y lo malo. No, imagínate. Sobre todo en esto de los medios. Algo que para una persona que no está preparada se lo consume más fácil. Leo, tú fuiste uno de los personajes más queridos un tiempo que en Chile. Mira. Y de hecho la gente... Cuando tuviste un pequeño inconveniente, un incidente que estuviste involucrado, la gente hasta te cambió la sangre. Sí. ¿Es verdad eso? Sí, pues mira,
Todo pasó cuando yo estaba jugando Play, para ¿ya? variar. Me junté con los amigos ahí en la carrera de años y ellos también como que dicen, no, es como a ti te pasará quizás, pues antes tenía amigos que los dejaste ver y dicen, no, que va a venir ahora el Mauricio para acá. Entonces yo siempre como que decía, no, voy a ir para que vean que yo sigo soy siendo normal, man, sí. Soy cantante reconocido, gracias a Dios, pero eso no cambia que yo sea la misma persona. Entonces me puse a jugar Play y ahí nos tomamos una chelita. Sí. Pero una copita nomás, ¿sí? De la Champions League, pero... un bidón de sudos azules. Y la cuestión que yo después tenía otra invitación de un amigo, un asado. Entonces, oye, chiquillo, me tengo que ir. No, pero no te vayas, me tengo que ir. Entonces me subo al bólido, benzina, había que echarle benzina. Partí a echarle benzina y cuando llegué ahí, igual uno llamaba la atención el auto. Entonces sí. Estaba ahí y empezó a acumularse la gente. Está Leo Rey ahí, vamos a pedir una foto y yo andaba, veo, Brandy, huevo, botote. Entonces no quería dejar una mala impresión. ¿Y qué hice? Eché a andar al auto y me fui, ¿cachai? Ojo ahí, también fue una mala actitud de mi parte porque claro. Dejé a los fans, ¿cachai? Sí, con las ganas, quizás si hubiera. Tratando de protegerte un poco también para no darle. Claro, pero también después yo me lo cuestioné, decir, si me hubiera sacado la foto, quizás a lo mejor. Porque yo salí de servicentro, miré para allá. Mire para acá, no venía nada, y me tiré, y venía una micro de repente, y me choca. Entonces, bueno, llegaron los carabineros, todo, el auto chocado, no hubo lesionado, afortunadamente. Llego al hospital con el carabinero, y el carabinero, oye, un saludo para mi sobrina. Sí. Sobrina, que es fan de usted, ya. Todo bien con el carabinero, yo estaba así, pues yo decía, no, sé que no pasó nada, me decía, todo bien. Llegué al hospital, el hospital revolucionado, toda la enfermera, ¡ah, Leo Rey! ¡Una foto conmigo! Increíble. Me saqué foto con todo y de repente llega una de ellas y me dice, claro, tranquilito, que nada le va a pasar, así que tranquilito. ¿Cachai? Y eso fue lo único. Yo esto, lo cuánto se llama, me doy cuenta después de esa frase que me dijo ella. Y claro, era que me habían cambiado la sangre y ella se había puesto, o alguno de los que estuvo ahí se había cambiado para protegerme, ¿cachai? Un fanatismo, o sea, un acto así de fanatismo increíble que yo le agradezco. Y les doy siempre las gracias y les pido perdón siempre por todo lo que pasó. Por supuesto. Que hubiese sido mucho más normal que me hubieran tomado la muestra, me hubieran suspendido 2 años quizás, porque fue algo no tan grave también, pero fue algo que hizo un daño colateral que lamentablemente le afectó más a ellos. Y bueno, yo hice hasta una canción después también con respecto a eso para suavizar un poco lo que había sucedido y no la gente no pensara que fue tan grave. Y ayudé de alguna manera también a las personas que se quedaron sin trabajo y sumar y todas esas cosas. Señor juez se llamaba esa canción. Señor juez. Y todas esas cosas engorrosas que es el único mal recuerdo. Más allá de yo haber cometido el error y haber tenido el accidente del auto y todo, el error de haberlo a ellos afectado. Eso es lo que más me deja mal. Bueno, pero errores cometemos todos. Lo importante es saber reconocerlo. Exacto. Y tratar de ser una mejor persona en el futuro. Así. Leo, ¿qué es lo que se viene para ti ahora? Bueno, ahora... Más allá de que en un par de semanas seguramente vuelves con La Noche y vamos a volver a disfrutar de los éxitos de Leo Rey y La Noche. ¿No? Te lo dice. Te lo dice, esta La Noche. Bueno, bien, pues tuve un verano redondísimo, harto trabajo, recuperando ahí todo el cariño del público. Uno se da cuenta, también se olvida cuando está... fuera de los escenarios, se olvida que la gente también a uno lo quiere y lo aprecia tanto. Entonces llega uno recargado de energía, con ganas de hacer cosas, así que pronto vamos a lanzar nuevos singles. Hay una colaboración importante con un gran artista de la música tropical chilena que está haciendo carrera internacionalmente también. Y que ¿Nos podemos anticipar algo? ¿Nos podemos anticipar algo? ¿Con quién va a ser? Puta, le tengo que preguntar. ¿La digo? Mira, me dice ella, yo creo que sí. Pero usted sabe quién es, ¿no? Yo creo que puedo. Ay, pero dígame usted. No, es que si usted me dice de la música tropical, de la cumbia. ¿Quién podría ser algo como Américo? ¿Quién más está ahí? ¿Sí? Hagamos la pregunta en la casa. ¿Quién cree usted que puede ser? ¿Quién cree usted que puede ser? Tommy Rey. ¿Adrián y los Dados Negros? ¿O Américo? Américo. ¡Américo ganó premio, señoras y señores! Oye, el Mingo espectacular, ¿eh?
Oye, qué gran amigo. Un orgullo, un gran amigo también. Nacimos en la misma época, la noche con Américo. El Mingo es súper solidario en ese sentido, ¿eh? Súper solidario, ha hecho una carrera espectacular, le ha ido increíble internacionalmente. Eso también es un orgullo porque abre puertas para todos los artistas. Chile se hace más conocido, la cumbia chilena también, que es distinta, es nuestra nomás. Entonces, es maravilloso. Por eso que yo contentísimo de que él haya aceptado también esta colaboración y que uno también ha aprendido de toda esta nueva generación de músicos urbanos que son los actuales, ¿no? Que también se unen mucho. Pero ellos son una familia. He entrevistado a varios, estuve con Gino Mella, estuve con Young Sister, conversando con Pailita, con King Savage, tuve la posibilidad de conocernos. Cabros humildes, cabros que saben que se han sacado la cresta, que no, se les, que no pierden el foco, que saben que esto es, puede ser un tiempo o pueden mantenerse en el tiempo, o pueden mantenerse también a lo largo de sus carreras. Sí. Pero muy humilde a todo. Y la verdad que eso, y eso de familia, de ayudarse entre ellos, de colaborarse, creo que es súper importante, sobre todo en el tema artístico, que es tan complejo acá en Chile. Exacto, ¿no? Aquí hay mucho orgullo de repente entre los artistas de la misma. Mucho ego también. Del mismo género, harto ego. Entonces, eso yo creo que no le sirve a nadie. Donde comen 10, comen 20, papá. Sí, sirve mejor hacer cosas, entregarle buena música a la gente, porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer, entregar buenas canciones para marcar la época, para marcar momentos, para que la gente lo disfrute en la discoteca, en la fiesta, en el baile, donde sea. Y qué más lindo, yo creo que la gente agradecería hoy un feat, no sé, La Noche con Noche de Bruja, Jordan con este otro, Eric Berrío con Hechizo, con todo. Como lo hacen los artistas urbanos, que se nota que ellos vienen también de la misma procedencia, entonces eso lo hace más unido, más familia. Yo invito a todos los artistas de mi género tropical también que se unan, que trabajemos, hagamos colaboraciones. Yo tengo varios proyectos con varios artistas, así que ahí estamos abriendo camino y espero que nos juntemos mucho más y seamos una fuerza y dejemos un lindo legado, ¿cierto? Tremendo, tremendo mensaje para las antiguas y las nuevas generaciones, sobre todo en el tema artístico. Leo, las pantallas son todas tuyas para que le mandes un mensaje a tus fans y a todos tus seguidores. Oye, un tremendo abrazo para todos mis seguidores, saludos cordiales, besitos, gracias por tantos años de cariño, por permitirme vivir de este sueño maravilloso que es la música. Vamos a seguir con lo que queda este mes, con harta gira. El mes de marzo también voy a estar recorriendo ahí todo el... ¿Qué lugares? Varios, porque voy a estar en la gira de los casinos. Perfecto. Así que no voy a nombrar el casino, pero pero voy a estar ahí visitando. Nómbrelo nomás. ¿Dónde va a estar? Vamos a estar, casino? Bueno, en Joy y Dreams. Vamos Perfecto. A hacer la gira a Iquique, Punta Arena, Temuco, Valdivia. Vamos a estar informando por redes sociales dónde va a estar para que la gente se conecte. Así que ha sido un retorno maravilloso. Ahora a trabajar también en una nueva canción para seguir con vigencia y prepararnos para los festivales que se vienen. Queremos estar ahí también. Querido Leo, te deseamos todo el éxito del mundo, te agradecemos por tu Muchas tiempo. Gracias. Eres amadísimo y queridísimo en Chile. Crecimos con tu música, bailamos, Eso. Gozamos. Como digo yo siempre, el hueveo nunca se acaba, el que se acaba es uno. Así Exacto. que vamos a darle hasta que uno se acabe. ¿No? Éxito, papá. Gracias, felicidades. Papito. Y ustedes no se lo pierdan este viernes a las 21 horas, el Fuera del Área por Agricultura TV. Aprovecha y entra a latamwin.com. Te regalamos un bono de 5,000 pesos en tu primera apuesta y doblamos tu primera carga hasta en 100,000 pesos. Más información en latamwin.com. Te presento a la mejor casa de apuestas deportiva, que además te regala 5,000 pesos para tu primera apuesta. Muy fácil y rápido. Gana y deja el zorro. LatamWin. ¡Sabe mucho! ¿Quieren ver cómo dejo el zorro? Entra a latamwin.com. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.